cuando Ancho y Sara proponen la idea de generar algún tipo de propuesta para trabajar con cineastas, me vino a la cabeza un sueño que puede ser pequeñito, pero que para mí era enorme, que era qué pasaría si juntaras varios cineastas que tienen la película en montaje para que trabajaran juntos. De alguna forma, después de ir trabajando en talleres de escritura, ves nacer proyectos, los acompañas. Cuando los ves nacer, ya no puedes no acompañarlos, ¿no? Y entonces sigues de alguna forma estando ahí de lejos, revisando montajes, discutiendo, ayudando a que el director encuentre la película que lleva dentro, ¿no? La creación pasa por momentos indiscutibles de soledad, de una soledad que es la que te hace mirar la realidad que quieres representar o tus propias imágenes a los ojos. Ese momento de verdad, ese momento en que tienes que poner todo lo más íntimo, ¿no? Que tienes que, de alguna forma, asumir esa honestidad que te llevó a querer contar esa historia. Es Rusland sein. Und meine Großmutter hieß Popowski. Viendo un poco, además, paralelamente, varios proyectos que en ese momento estaban en esa situación, e imaginándote que esa soledad tiene algo maravilloso y es que es compartible. Porque los problemas reales, profundos, verdaderos, son finalmente los mismos, ¿no? Preguntarle a tu propia película la mejor forma de poder existir. Hay algo que tienen en común todos los realizadores que están aquí, y son tres cosas que para mí son esenciales, ¿no? Que es el deseo, el compromiso y responsabilidad. Es decir, el deseo de hacer la película que tienen entre manos, el compromiso con la realidad que están representando y con las imágenes que surgen de ese trabajo, y la responsabilidad de asumir la propia mirada. De alguna forma se trataba de generar un grupo que resultó ser el primer espectador de películas que aún no estaban acabadas, ¿no? Provocas la situación en la que a un director se le desvanece la película delante de los ojos, ¿no? Y cómo reconstruirla de sus cenizas, volviendo a hablar con las propias imágenes, volviéndose a preguntar dónde está él dentro de esa propuesta cinematográfica. Cuando uno entra en el universo del otro, lo hace con una distancia, lo que es una distancia que de alguna forma también va perdiendo. La gente que se ha invitado, que viniera en momentos puntuales, y que en este caso ha sido finalmente solo Catherine, porque es cierto que dos semanas son al mismo tiempo, poco tiempo y mucho tiempo, ¿no? Y que ha dado su punto de vista, entendiendo perfectamente que no se trataba de un espacio de remontaje a nivel mecánico, ¿no? De herramientas de montaje, sino un espacio en donde lo que se ponía en juego y donde se dialogaba era sobre cuestiones de mirada, ¿no? Descubrir la película verdadera que estaba dentro de las imágenes que estaban montando. Y esa gente a la que se invita, de repente vienen frescos, sin saber nada de las películas, y de nuevo tienen que funcionar como ese espectador, ¿no? Un espectador con criterio, con sensibilidad, y que de alguna forma puede dar un segundo retorno que después podemos recoger para seguir el trabajo. De hecho, el Docs in Progress es un punto de partida, más que un punto de llegada, ¿no? Los proyectos que vienen aquí, ahora habrá que hacer un seguimiento, seguir trabajando un poco desde la distancia, pero asegurar que el trabajo que de alguna forma desde aquí se ha encaminado pueda llegar a su fin.